Iniciamos esta Vuelta Colombia Femenina, edición 2019, la cuarta. Y aquí en Zarzal tuvimos un embalaje más o menos como lo esperábamos, pero antes de que se diera este embalaje, en la zona montañosa, saliendo de Manizales, donde iniciaba la etapa esta mañana, se presentaron algunas acciones muy interesantes que pusieron en dificultades a las más rápidas del pelotón. Y vamos a escuchar justamente a las protagonistas, Milena Salcedo, sobre todo la ganadora de la etapa y ganadora de la mayoría de las camisetas, incluyendo la camiseta de líder, y también a la corredora que quedó segunda y a la corredora que quedó tercera. El podio de las más rápidas, aquí nos cuentan las dificultades que pasaron en el inicio de esta primera fracción. Fue muy dura de salida, pues aguanté los dos primeros repechitos que habían. Y ya para el premio montaña me quedé y venían varios repechos, entonces me tocó perseguir bastante. Pero ya después del segundo premio monté la segundo sprint, pude entrar al grupo y me mantuve ahí hasta la llegada. Gracias a Dios, pues siempre estuve ahí como en el lote, pues a pesar de que la bajada fue bastante larga, las muchachas estaban bajando muy duro, pero pues siempre me mantuve ahí en la punta con el lote. Fue un embalaje muy duro, ya que pues obviamente todas queríamos llegar de primeras, la entrada al pueblo fue un poco complicada, pero pues gracias a Dios pues pude quedar de tercera. Bueno, Daniela, felicitaciones y antes que nada, ¿cómo fue ese premio de montaña y si era un plan que se tuvo en la reunión táctica de antes de comenzar la etapa? Bueno, muchas gracias, y desde la reunión técnica con el entrenador y mis compañeras se acató que si había posibilidades de pelear el premio de montaña se hiciera, y gracias al trabajo de mis compañeras que me llevaron al premio de montaña lo mejor posible se pudo lograr esa camisa. ¿Cómo se combina eso con el rol, me imagino, de soporte hacia Aranza Villalón, que es una de las favoritas del equipo? Bueno, ella tiene mi apoyo y ella nos apoya de la mejor manera a nosotros, nos lleva a Caramañolas de la misma manera a nosotros a ella, y el equipo es muy unido y yo creo que por eso ha resaltado mucho en las últimas carreras del año. Como sabíamos que la llegada era un poco complicada, no decidimos lanzarle en un tren porque... por la integridad pues de nosotras, porque la llegada era muy complicada, entonces nuestra compañera Marcela fue quien estuvo atenta con ella en la llegada, pero sí fue un poco complicado y estuvo mucho más fuerte Milena. Una etapa bastante dura, de verdad. Sabíamos pues que la subida a Chinchina iba a ser bastante complicada. Sprinté en la primera meta volante y realmente fue una bajada muy dura, tocó perseguir mucho para poder llegar a sprintar. Y después me tomaron sin aire, partieron, me quedé, perseguí como 40 kilómetros para poder entrar y bueno, logré llegar a disputar la tercera volante. En realidad me asusté mucho porque después de haberme quedado en el kilómetro como 22, creí que realmente el ritmo iba muy, muy duro y no pensé que fuera capaz de conectar nuevamente con punteras, pero pues logré tener como calma, coger un paso, pasé como esa crisis y ya cuando empecé a ver la caravana otra vez, ya como que me volvió el alma al cuerpo, y de verdad que es una victoria que vengo buscando hace rato. No es mentira para nadie pues que últimamente las carreras segunda, tercera, de verdad que ser la primera líder de la Vuelta es algo muy gratificante para mí, más en esta época de la temporada. De verdad que tengo que agradecerle mucho a la federación por tenerme en cuenta en esta carrera. Fue un embalaje muy, muy duro porque sabíamos que la curva del último kilómetro era bastante dura de coger, había arenilla, entonces realmente sabía que tenía que entrar muy bien acomodada. Y cuando ya logramos estar en la recta, lo único que hice fue tratar de mirar para el frente y pasar por un lado, coger los reductores, sabía que tenía que pasar los reductores de primera porque esos reductores ahí estaban bastante complicaditos, entonces sí tenía en mente que tenía que pasar los últimos reductores de primera y bueno, pues me sentí muy bien, muy, muy buenas piernas en el embalaje y pues gracias a esta victoria porque de verdad que no, o sea, es que no sé, la felicidad que estoy sintiendo en este momento es impresionante. Aunque la verdad es que la carretera estaba en buenas condiciones casi en todo este trayecto de 126 kilómetros, una de las etapas más largas que se recuerden en el ciclismo femenino, tuvimos caídas, una de ellas la de Vanessa Martínez, quizás la más grave,
tuvo que retirarse y todavía estamos esperando el resultado del parte oficial médico tras esta caída de la corredora del Abinal GW. También importante el retiro de Liliana Moreno, una de las corredoras de mayor prestigio en este pelotón, por lo que parece ser una intoxicación desde el día de ayer. No duró muchos kilómetros en esta etapa y también tuvo que retirarse. En pantalla tienen la clasificación de la etapa y la clasificación general de este primer día de competencias. Obviamente se parecen bastante. Mañana llegará a la montaña, pero antes vamos con el análisis de Laura Lozano en esta Vuelta a Colombia femenina. Ha sido una etapa bastante dura, de un trazado de kilometraje muy largo, el más largo de los que se han presentado últimamente en el ciclismo femenino. Ha sido una etapa que ha contado con bastante descenso y terreno en ascenso. Se ha ido a un ritmo muy rápido, lo que se puede evidenciar en el promedio de velocidad que alcanzó los 37 kilómetros de promedio y menos de 3 horas y media de carrera. Esto pues muestra que hay un progreso, que hay un crecimiento en el ciclismo femenino. De la misma manera, los últimos 3 kilómetros se han desarrollado en un trazado muy técnico. Ha sido el último kilómetro bastante difícil debido a los reductores de velocidad. Entonces esto pues hacía el sprint un poco más complicado. Creo que esta fue la clave de que Milena llegara con solvencia a imponerse en la etapa. Esta será la etapa de mañana con salida en Zarzal y llegada a Salento. Yo creo que es la etapa más importante de montaña. Igual, mañana vamos a analizarla en detalle durante nuestra previa en directo desde las 7:45 de la mañana. No olviden en nuestro canal de YouTube. Allí nos vemos.